de regreso a la edición estelar de Noticias Face, como habíamos anunciado, tenemos aquí en exclusiva y en vivo en los estudios del canal 16 a María Teresa Cabrera, candidata presidencial por el Frente Amplio. Buenas noches, mi estimada. Muy buenas noches, un placer. Un placer es nuestro. Sabemos que es cuestión de complicado, por lo menos está aquí con nosotros. Dio un espacio para hablarle al país en este espacio. Claro, claro que sí. Doña, hoy Participación Ciudadana pidió al presidente de la República suspender la semana de que entiende que es un proceso de proselitismo que hace el Palacio. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, la verdad tendría que ver elementos realmente que puedan calificarse como como activismo electoral. Tengo entendido que en esa rueda de prensa, en ese encuentro con la prensa, no se abordan temas de orden político, sino cuestiones que tienen que ver con la gestión del Estado. No obstante, Participación Ciudadana es una organización que se dedica a dar seguimiento a ese tipo de actividad, y de hecho el tema electoral es su eje central de trabajo. Si ellos han hecho ese comunicado, me imagino que tendrán elementos. Yo no le doy un seguimiento así tan acabado como para poder afirmar que se está utilizando para hacer proselitismo, aunque el tema el activismo electoral y la gestión institucional del Estado en un régimen político, una cultura política como la nuestra, se vuelven a veces imperceptibles. Y entonces es como esa frontera es muy, muy frágil. De tal manera que yo creo que sería interesante escuchar, ver los argumentos que presenta Participación Ciudadana. Supongo que ha documentado este planteamiento, y yo creo que cualquier medida que tienda a garantizar el mayor nivel posible de equidad en medio de un sistema electoral tan inequitativo como el nuestro, tampoco regulado, sería interesante. A pesar también de las diversas denuncias de inauguraciones que hace el presidente de la República. Yo creo que en el tema de la fecha de inauguraciones hay unos plazos, que hay una ley que lo marca, y creo que simplemente tienen que atenerse a esos plazos que indica el marco normativo, y creo que el presidente de la República debe corresponder a lo que la ley manda, para que la competencia no sea tan desigual. Algunos partidos políticos le han solicitado a la Junta Central Electoral remover la responsabilidad de la policía militar. ¿Alguna posición tiene frente a eso? ¿Y usted como candidato presidencial? Miran, lo que nosotros creemos es que la Junta debe primero evaluar la documentación que le han presentado ese conjunto de organizaciones. Yo, por ejemplo, creo que hay algo en la que tienen razón, que me parece que la Junta debe corresponder, y creo también que el comunicado último o la última resolución va en esa dirección. Lo que vimos el día de las elecciones, que no es nuevo, pero porque sea viejo, porque sea una práctica recurrente, no hay que reivindicar que se mantenga. Y lo que está exigiendo hace la CIA. Por supuesto, porque la cultura política nuestra, esa es la farsa. Sí. Es decir, la mentira, la incoherencia. Una cosa es cuando están en la oposición y otra cosa cuando están en el gobierno. Nosotros queremos ser coherentes en el sentido de que creemos que no es correcto que quien tenga más poder económico incluso, pueda hacer proselitismo el mismo día de las elecciones de manera tan grosera, porque lo cierto es que el día de las elecciones vimos tumulto en todos los recintos electorales, por lo menos en lo que yo caminé,
que no se corresponde. Yo creo que eso tiene que ser resuelto. Es decir, todo lo que tenga fundamento, que ellos hayan presentado evidencia, debe ser atendido, porque la Junta Central Electoral es el órgano rector de ese proceso y tiene que darle garantía a todos los actores de que van a participar en condiciones mínimamente iguales. Nosotros, por ejemplo, creemos, porque de eso sí tenemos evidencia, que la Junta debe orientar de la manera más clara posible a los funcionarios de los colegios electorales. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos evidencia de que funcionarios de los colegios que representan a la Junta Central Electoral indicaban que debían sumar los votos de un partido a otro. ¿Cómo? Sí, señor. Por ejemplo, los votos del partido 14 se le suman al 1. Eso no es correcto, porque en el colegio electoral los votos de cada organización se le acreditan a cada organización. Y luego los que van aliados se suman para los boletines, pero en el colegio hay que registrar el voto a cada partido. Y yo creo que un funcionario de la Junta Central Electoral en los colegios electorales no puede orientar ese tipo de cosas. Bueno, esto sí nosotros tenemos evidencia y creemos que la Junta debe evitar que eso ocurra en esta etapa, en esta segunda parte, digamos, del proceso electoral. Porque mira, en una democracia que funcione de verdad, lo cierto es que los funcionarios de los colegios electorales que colocan, que representan a la Junta Central Electoral, que se pagan, la dieta que le pagan se paga con dinero del pueblo dominicano, deberían ser garantes de que cada voto que se emita para cada uno de los candidatos y candidatas que participan esté garantizado solo con la presencia de los funcionarios de los colegios. No debería ser necesario tener un delegado para que pueda pelear un voto que ya el ciudadano o la ciudadana que fue lo marcó por usted. Simplemente se lo tienen que registrar. Eso nosotros creemos que debe evitarse, porque de eso sí nosotros tenemos evidencia. María Teresa, la situación de aquí, nuevamente, nos choca de frente. ¿De usted ser elegida, presidenta? ¿Qué plan usted tiene? Mira, el tema de Haití, yo siempre me gusta como poner de relieve cómo históricamente se ha tratado el caso, el tema haitiano en este país. Por razones diversas, incluyendo que la independencia de la República Dominicana se produce a partir de la separación de Haití. Pero este tema ha sido muy llevado y traído en cada coyuntura electoral. Recuerden que Balaguer lo usó para, digamos, colocar en el imaginario social que Peña Gómez representaba el peligro de la fusión y él representaba la defensa de la dominicanidad. Y evidentemente que Peña Gómez se la jugó bastante por la dominicanidad. Sin embargo, pasaba eso. Yo creo que la República Dominicana lo que tiene que hacer es, en el marco de los principios universales respecto de la autodeterminación de los pueblos, las relaciones, digamos, fundamentadas en la buena vecindad, con normas claras, reconociendo que son dos pueblos que comparten una isla, que ninguno de los dos se va a ir de donde está, normas claras y cumplirlas, porque aquí hay mucha falsía con el tema haitiano. Es decir, aquí hay normas que se aprueban, los mismos gobiernos que no la hacen cumplir, luego salen a hacer denuncias. Los gobiernos no están para hacer denuncias, los gobiernos tienen que actuar, y tienen que actuar en función de la norma. Y yo creo que las normas que se adopten en relación a las relaciones entre dos pueblos que comparten una misma isla tienen que fundamentarse primero
en los principios universales de las relaciones internacionales entre los países, pero también en el marco, como parte de estos acuerdos, en el marco del respeto de la soberanía de cada uno de los pueblos implicados, el respeto a los derechos humanos, y cuando se violente una norma, no importa quién sea que la violente, que haya consecuencias. El problema es que aquí se hace mucha demagogia con el tema haitiano, pero yo nunca he visto que se ha sancionado a un empresario que contrata mano de obra haitiana en condiciones de indocumentados, que luego abusan de ellos, que a veces no le pagan, y llaman ellos mismos, llaman a migración para que se lo lleven y no le pagan. Y no pasa nada. Entonces yo creo que simplemente lo que tiene que tener el Estado dominicano son sus normas claras y la voluntad política suficiente para hacerla cumplir. En relación con el problema que hay ahora, que definitivamente es bastante complejo, porque hace falta interlocutores. En Haití no hay una institución que esté funcionando, una autoridad. Bueno, pero él tampoco tenía legitimidad. Hace rato que él debió ceder el paso y posibilitar que se generaran generara un proceso para la recuperación de la institucionalidad en ese país. Un gobierno de transición consensuado entre todos los actores y un proceso para organizar unas elecciones que puedan elegir autoridades con legitimidad. Ese tema tiene su complejidad. Sin embargo, yo creo que el hecho de que en este esfuerzo que se está haciendo ahora estén todos los actores que formularon la propuesta de Montana es importante. Porque yo soy de la que cree que ninguna solución en Haití va a ser llevada desde fuera. Tiene que ser con ellos. Y si no es así, no hay solución sostenible. Maestra, el gobierno ha reiterado en varias ocasiones que la frontera está segura. ¿Qué crees? Bueno, yo creo que al gobierno le corresponde garantizar la frontera. Le corresponde garantizar la seguridad, porque hay una situación delicada en aquel lado. En Haití son bandas organizadas las que tienen el control del territorio, y evidentemente nosotros tenemos una frontera que es muy frágil, solamente hay que dar un paso y ya está de este lado. Entonces le corresponde garantizar la protección de la frontera y evitar que puedan penetrar territorios dominicanos los integrantes de esas bandas que ahora mismo tienen el control de Haití. Yo creo que no solo tiene que decirlo, sino que tiene que garantizarlo. Maestra, sobre la reforma fiscal, se ha anunciado en varias ocasiones que los impuestos están necesitados en la zona fiscal. ¿Alguna propuesta que tiene sobre eso? Por supuesto que sí. Claro que la República Dominicana necesita una reforma fiscal. Lo que hay que discutir es cuál es la orientación, la lógica de esa reforma fiscal. Porque lo que no es posible que ocurra en este país nuevamente es que se hagan parches para seguir castigando a los que menos tienen. En la Estrategia Nacional de Desarrollo se contemplan tres pactos, y uno de esos pactos es el pacto fiscal. No se ha hecho precisamente porque debe hacerse con la participación de todos los sectores. Esto es lo primero. Si es un pacto, tienen que participar todos los sectores. Pero cuando los que reivindicamos la defensa de los sectores más empobrecidos, que son los más castigados por la política fiscal que prevalece en la República Dominicana, que está orientada a agravar el consumo y no la riqueza, y no la propiedad y los beneficios, la ganancia, y por lo tanto castiga a los que menos ingresos tienen y trata muy suave a los que más tienen, y encima de eso le garantiza privilegios irritantes. Entonces, una reforma fiscal en este país tiene que estar orientada a cambiar esa lógica, a garantizar que paguen más los que más tienen
y que el consumo no sea el eje central de la del sistema tributario de la República Dominicana para la recaudación. No quiere decir que no todos tenemos que pagar impuestos en una sociedad, pero lo justo es que pague más el que más tiene, el que más ingresos tiene. Y que al momento de pensar cómo se va a gastar esto que se recauda, entonces sí se piensa en los que menos tienen. Hay muchas voces, especialmente de los emprendedores, que se dicen que ese es un impuesto muy arbitrario. Y yo creo que hay sectores que ciertamente deben ser escuchado en relación con ese. Yo creo que son de las distorsiones que tienen que resolverse en una reforma fiscal integral que parta del principio de la justicia social. Y no hay justicia social donde los que más tienen son los que menos pagan y los que más privilegios reciben de la política fiscal. Estamos, señores, hablando con María Teresa Cabrera, candidata presidencial de Frente Amplio. Maestra, por aquí han desfilado algunos candidatos presidenciales. Y ella tiene un discurso que le dirá la presidencia a eliminar 10 ministerios. ¿Usted tiene esa idea de eliminar esos 4? Y quitarle las potencias. Lo que yo creo que es fundamental y me parece que es lo que hay que discutir en este país es la necesidad de modificar los rasgos más sobresalientes del sistema político dominicano, de los cuales derivan los problemas esenciales que afectan y que inquietan al pueblo dominicano. ¿Cuáles son estos rasgos? El clientelismo. ¿Cuál es otro rasgo? La concentración de la riqueza. La centralización del poder que se expresa en el presidencialismo y que prácticamente anula los demás poderes del Estado. La corrupción y la impunidad es un rasgo sobresaliente del sistema político nuestro que tiene que ser resuelto. Una política salarial restrictiva que hace que la República Dominicana, a pesar de tener un crecimiento económico por más de 60 años de manera sostenida, los y las que producen esa riqueza vivan en condiciones miserables. Entonces, esos rasgos y la agregándole a eso la debilidad institucional deben ser transformados. Partiendo de eso, de esa transformación del sistema político, se necesita impulsar un proceso de reforma político-institucional que garantice, que tienda a garantizar la independencia de los poderes, que parta de una concepción verdaderamente democratizadora de la vida política, económica y social de la República Dominicana. A partir de esa transformación, entonces, yo sostengo que hay un eje central que debe ser fundamental y es el de la educación. ¿Por qué? Porque la educación se articula con todo. La educación tiene una articulación con el aparato productivo del país. Es decir, para que la capacidad productiva del país mejore, aumente, es necesario un sistema educativo que forme los técnicos, los profesionales, los que van a producir, los que van a hacer ciencia y tecnología para aumentar esa capacidad productiva del país. Pero también la salud se conecta con la educación. Aunque aquí tenemos un sistema sanitario mercantilizado que asume la salud como una mercancía que se compra y se vende, y obviamente la compra la adquiere el que tiene dinero para comprarla, el énfasis en la política sanitaria no debería estar en curar enfermos, sino en evitar que la persona se enferme. Y evidentemente que la educación es un componente esencial para preservar, para evitar que la gente se enferme. Pero usted tiene el problema del transporte. Hay un componente que tiene que ver con la educación ciudadana. Pero usted tiene también el problema de la corrupción y de la impunidad. Entra el componente ético. Pero usted tiene la violencia que crece en la República Dominicana, la desigualdad que existe en la República Dominicana.
el tema medioambiental, los recursos naturales, hay un componente educativo. La democracia no es posible sin educación. La educación es el sostén fundamental de la democracia. Por tanto, nosotros queremos que eso sea un eje central. Y asumimos la educación en sentido amplio. Y decimos que cuando hablamos de educación, no hablamos solo de que todos y todas puedan tener un espacio en el sistema educativo, sino también la orientación de esa educación, es decir, el encargo social de la educación. Hay que volver a formularse la pregunta, ¿cuál es el tipo de ser humano que queremos formar? Maestra, cuando anunciamos su participación en este espacio, me escribieron para que hiciera dos preguntas sobre el tema de la seguridad social y la frescosa. Ah, muy bien. La criminalidad, la inseguridad ciudadana que sufre el pueblo dominicano deriva de uno de los rasgos del sistema político que hice referencia ahorita, que tiene que ver con la concentración de la riqueza y la ausencia de políticas públicas para redistribuir la riqueza. Y eso genera una enorme desigualdad social e inequidad social en la República Dominicana. Y esa inequidad social, combinada con un modelo de desarrollo que le dice a la gente, a los jóvenes, oye, si no consumes, está atrás. Pero ese mismo modelo que le niega un empleo digno, que le niega oportunidades educativas, oportunidades de empleo en condiciones con protección social. Entonces, al tiempo que le dice, tiene que consumir, tiene que ponerte la última marca de los tenis, tiene que tener el último iPhone que salió, tiene que consumir esto, tiene que consumir aquello, pero no le ofrece oportunidades, ¿a qué se lo está empujando? Entonces, el problema de la inseguridad ciudadana es abordar, dejar de hacer demagogia con los efectos y abordar la base etiológica del problema, es decir, la causa. Porque tú no resuelves un problema si no identificas y atacas la causa que lo genera. Entonces, me parece que esto es un tema que está vinculado directamente a lo que nosotros llamamos el tránsito, el paso a una nueva época política, que significa cambiar esos rasgos del sistema político vigente, que ha reeditado la cultura trujillista y la institucionalidad trujillista, y traer al presente la esencia de la Constitución de 1963, que sí se planteaba una democratización de la vida política, económica y social en la República Dominicana, y sí reivindicaba, por ejemplo, los valores de la educación laica, y sí reivindicaba políticas claras para redistribuir riqueza en este país. Entonces, ese es el tema esencial que tenemos que abordar y que discutir. Las tres causales, soy una militante, he sido militante de esa lucha, y creo que es una irracionalidad seguir oponiéndose, poniendo obstáculos a una demanda del movimiento feminista y de las organizaciones de mujeres que tiene amplio respaldo en esta sociedad. Eso es lo que indican todos los estudios. Yo creo que es un tema de derecho, yo creo que es una falsía de la clase política tradicional, la manera como ha abordado esto. Yo creo que también es el reflejo de cómo se ha instrumentalizado la mujer en las campañas políticas en este país, que se reivindican a las mujeres para que vayan a votar, para que llenen la guagua, para que hagan trabajo de base, pero se le ofrecen, se hacen compromisos con esas demandas en las campañas electorales y luego, una vez alcanzan el poder, encuentran cualquier cantidad de argumentos infelices, diría yo, para incumplirle a las mujeres. ¿Cómo te valora esta cuestión de que se en términos de los derechos de las mujeres, en la misma onda de los anteriores? Se comprometió con las causales en la campaña electoral y una vez llegó al poder, dijo que los congresistas eran independientes, eran libres. Lo propio
hizo Danilo Medina. Y Danilo llegó hasta devolver el código porque fue aprobado sin las causales, pero nunca hizo valer su mayoría en el Congreso para que se aprobaran las tres causales. Yo creo que la política económica del presidente Abinader se mantiene en la, y quizás profundizando algunos rasgos, en la órbita de la lógica neoliberal. Es decir, la privatización es un eje de, a través de la política de alianza público-privado, es una forma que adquiere el neoliberalismo en distintas latitudes para mantener su lógica y su política privatizadora. Yo creo que el punto luminoso es su actitud, haber designado a Miriam Germán en el Ministerio Público, haber enviado señales de no tolerar, no apelar a aquella frase, ¿dónde está la corrupción? Que me la enseñen, a pesar de casos bien documentados. Yo creo que en ese sentido es su, digamos que hay señales. Pero para atrás, de casos. Hay casos de supuestas irregularidades, para que no se conocen, ¿no? El público. Yo creo que al Ministerio Público hay que darle tiempo para que concluya las investigaciones. Recuerda que cuando doña Miriam asumió, dijo que había recibido casi 500 casos, expedientes que estaban engavetados de corrupción. Y que ese Ministerio Público también tiene un equipo reducido. Yo sí creo que la voluntad política del gobierno tiene que aportarle más recursos para que ellos puedan tener más personal que puedan dedicarse a hacer estas investigaciones, porque no todos los fiscales se le puede encargar una investigación, porque sabemos lo que ocurre. Es decir, ahí la que nueva es Miriam Germán, pero todos los fiscales que estaban antes siguen ahí. Entonces, un equipo nada más que están trabajando hasta 18 horas y yo creo que están investigando casos del gobierno actual. Lo que pasa es que doña Miriam no es una gente de hacer mucha bulla, de hacer, digamos, esas actuaciones tan mediáticas que sí tenía Jan Alain. Pero yo tengo confianza en que los casos de corrupción de ayer y de hoy, mientras esté ese equipo presidido por doña Miriam Germán, van a terminar con investigaciones que le permitirá instrumentar expedientes, digamos, robustos, que puedan terminar con sanciones, a pesar de que el ordenamiento jurídico nuestro está estructurado para garantizar impunidad. Maestra, yo necesito que usted me explique la alianza que tiene frente a Arte con el PRM. Fueron algunos municipios, y me imagino también que tienen que tener el PRM conversual, pero a nivel presidencial están separados. ¿Por qué, maestra? No solo eso, nosotros tenemos también nuestra boleta a la Cámara de Diputados y Diputadas, solo con Frente Amplista. No tenemos acuerdos. En algunos municipios sí se hizo acuerdo, candidaturas que siempre hemos respaldado, como el caso de Kelvin Cruz, por ejemplo, en La Vega. Le hemos respaldado desde la primera vez y la segunda vez que se repostuló. Y además, la compañera, la vicealcaldesa de ese pueblo, es una compañera nuestra. Entonces, ese dúo ha hecho un trabajo interesante y les apoyamos. ¿Por qué no a nivel de la presidencia? Porque nosotros creemos que debemos apostar, y en eso estamos, a la construcción de una opción política que se pueda plantear objetivos que no están en el horizonte de ninguna de las opciones tradicionales, ni de los que estuvieron en el gobierno, ni del gobierno actual. No se está planteando alterar los rasgos esenciales, las características del sistema político. Y a nosotros nos parece que ese es un tema medular para hablar de abrir paso a una nueva época política. Eso no está en el horizonte de ninguno, de ninguna de las opciones tradicionales. Entonces, nuestra apuesta es a construir. Es necesario construir una opción que se plantee reivindicar
ese programa mínimo que trajeron los expedicionarios del 59 que tiene toda su vigencia, porque ¿qué sistema de seguridad social tú tienes? Un sistema de seguridad social estructurado para garantizar que el capital financiero siga multiplicando. ¿Cómo estamos? Vamos bien. En la racionalidad que nosotros tenemos, porque nosotros no le estamos diciendo a nadie, con la gente que estamos conversando en los territorios, los sectores sociales con los que hablamos, no le estamos mintiendo. En la cultura política nuestra la mentira se ha normalizado. Cualquier persona que sale con una candidatura, se hace un afiche, cree que tiene licencia para mentirle a la gente. Nosotros no vamos a hacer eso. No le estamos diciendo a nadie que vamos a ganar la presidencia de la República en el 24. No. Nosotros estamos construyendo una propuesta y estamos invitando a los dominicanos y las dominicanas que creen que la República Dominicana tiene la posibilidad y merece construir una democracia auténtica, plena, que voten por lo que creen. Nosotros estamos ofertando eso. Y lo que queremos es una cantidad de votos que nos permita seguir construyendo. Y en este espacio. ¿Hace una vuelta, Marisa? Bueno, lo que dicen los estudios de opinión en este momento es que parece que no hay un escenario de segunda vuelta. De todas maneras, hay que, no se puede olvidar que hay circunstancias que pueden darse. Es decir, hemos visto procesos electorales, creo que España una vez, que en 3 días antes de las elecciones, una mentira que habló el candidato, uno de los candidatos, fue suficiente para variar los resultados. Entonces, tú no puedes descartar que ocurra una situación que genere un cambio en la correlación de fuerza, pero lo que muestran los estudios es que parecería que hay una situación de segunda vuelta en este momento, si fuera bueno. ¿Actividades de la candidata María Teresa Cabrera? Bueno, nosotros estamos terminando la planificación de esta recta final de la campaña. Seguimos sosteniendo encuentros familiares, encuentros con sectores sociales, en territorios, porque de eso se trata, a eso estamos apostando y también sometiendo a consulta nuestra propuesta programática, porque creemos también que una propuesta que pretende generar cambios que tienen como propósito central el bienestar material y espiritual del pueblo dominicano no debe ser construido en una oficina. Hay que escuchar a la gente tiene muchas cosas que decir. Maestra, gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Un mensaje final en 30 segundos por Dominicana. Invitar a los dominicanos y dominicanas que creen, que quieren votar por lo que creen, que tienen identidad con nuestra propuesta, que nosotros estaremos en la boleta, en la casilla 14 del Frente Amplio, y que ahí van a encontrar la cara de María Teresa Cabrera, y todo el que me conoce sabe que me mueven las causas colectivas. Y sociales. Maestra, así es. Gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y seguimos con más de la emisión de Noticias de Interés.